Muy buena gente hermana. Joder, ¿cómo estamos? Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Hoy estamos probando el juego Vagante. Lanzamiento de día también. Ayer tuvimos el Summertime Madness, hoy tenemos el Vagante. Hoy es su día de lanzamiento. De hecho, estamos haciendo el directo por la tarde por el tema del embargo de horario. Ahora, a partir de las 6, si no me equivoco, podría hacerlo. No, tampoco me hagáis mucho caso. Pero me he tenido que atrasar un poco por el tema de trabajo. Así que aquí estamos probándolo. No hay mucho más que decir. Más que... aquí lo tengo apuntado, ¿eh? Está desarrollado por Blitworks. No, por Nuke 9 Games. Y distribuido por Blitworks. Ya hemos hecho... sí, ya he hecho la difusión por redes sociales. Así que ahora nos toca, más que nada... pues esto, vamos a probarlo. Disculpad si me notáis medio raro, porque hasta hace nada y poco estuve concentrado trabajando y me ha dejado un poco. Hoy ha sido un día especial, un día de que ojalá no hubiera pasado, ¿vale? Nada por lo que sea grave ni especial, pero ha habido mucho trabajo, mucha cantidad de trabajo en muchas cosas. Entonces nunca es sano trabajar de esa manera. Y estoy un poquito que las neuronas se me están peleando. Como el calvo, ¿no? Pero bueno. Vale, lo primero que nada. He abierto el juego y me ha aparecido esto. De hecho, no lo tengo... a ver, ahora lo tengo en pantalla completa. A vosotros no os ha afectado lo más mínimo, ¿no? Bueno, de hecho la resolución la tenéis igual. ¿Veis unas líneas? Una línea aquí, ¿no? Que yo apenas veo... vale, a la derecha no veis, es esto que está aquí, bueno, no veis el cursor, ¿vale? Lo que está detrás de mi cara es la moneda, es el UI de una moneda, básicamente dice un cero, ¿vale? Juntamos monedas. Vamos. Vale. Vamos a ver si podemos usar el mando. No, no me detecta el mando. A ver, settings. Yo creo que está bien el volumen, ¿no? No lo encuentro excesivo ni mucho menos. Estoy viendo las gráficas de sonido y no. Si vemos que se pone muy, muy loca, lo bajamos. Efecto, vamos a dejarlo así. Use Vertex Arrays, vale. Picture Perfect Scaling. Esto no, esto vamos a dejarlo tal cual porque... Show the log info, no. Esto cuando se hace testeo, ¿vale? Full screen. Ah, mira, está aquí. Vale, ahora sí. Vale, ahora lo tenéis al máximo. Sí, lo tenéis al máximo. Ahora en controles. Vale, se puede jugar hasta 4 players. No veo nada de seleccionar. Vale, es teclado, ¿eh? Input device. Sí. No jugamos. Vale. Vale, no hay más. No veo nada. Vale, iremos aprendiendo, supongo. Los coleccionables. ¿Cuántos hay? Joder. No, perdón. Hostia, no, hay un montón. Tiene pinta de que es un poco largo el juego, ¿no? Porque level 7, level 10. Vale, estos son de progresión. Progresión hasta nivel 26. Después empieza Beat the Game as a Home Master. O sea, que terminemos el juego como caballero, como mago, como as a wilding. Como... ¿qué sería esto? Lo que era Aragorn, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre. Defeat Vine Lord, complete 3 floor with Mortality Armor, Reach Progression. No entiendo. Vale, es que no entendemos nada, pues todavía no lo hemos probado. No. Vale, la cosa es. ¿En serio? ¿Me vas a hacer esto?
Me hace acordar mucho Moonlighter esto. Vale. No, no nos dice nada el juego de decir, esta es la primera pantalla, no, no hay mucho pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver si no hay mucho pasar. Vale. Es muy básico, ¿no? ¿Nos hemos metido en un problema con este juego? Bueno, vamos a probarlo. No. ¿Qué veo aquí? ¿Aquí qué hay? Pues nada, gente. Juego pixelado. O sea, pixel art. De la música no puedo decir nada. Y en principio es bastante básico. Vale, ahora la música puede joder un poquito, ¿no? Estoy viendo, ¿eh? Sí, vamos a bajarla un poco. No, no confío. Aparte, yo lo tengo bajo esto. Ya me parecía. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. O sea, no te puedes caer encima porque mueres, pero sí puedes caminar por el costado. Ah, vale, tenemos. Vale, tenemos un contador, no se va a empeñar, ¿no? Tenemos que ir con la S. Pero la S es. Ah, vale. Oye. Lo que han hecho es simplemente la distancia de recorrido. Space Open Menu. Con la D lo llevamos. Cierto, no, no he leído ni esto. Dice Freezing Train más uno, o sea, más uno fuerza, y ELA, o sea, ELA, no sé cómo decirlo, Freezing congela, perdón. Es un poquito, vea, un poquito más, el tejido, but still quite sharp. Not the sharpest edge, but it does its job. Es decir, no, no es la mejor, la más afilada de las hojas, pero hace su trabajo. Una cosita. Settings. No hay lengua, ¿no? O sea, está en inglés. Es todo en inglés, gente. No hay más. No, no, no. Que no, que no. Golpeamos con la D. ¡Madre mía! Eso fue bastante fallido, ¿no? No, no hay doble salto. Esto como que en algún momento podríamos hacer algo. Dice Use Bonfire. ¿Dónde tenemos los puntos? Vamos a. Quiero este. Ah, vale, ya lo entendí. Level up. Holy.
Ah, ponlo con el árbol, ¿no? Es bastante largo el amigo este. Bueno, ya hemos aprendido lo básico. ¿Y ahora qué? Tenemos un arco, ¿no? Vale. ¿Y el arco cómo ataca? ¿Cómo se ataca con el arco? Shoot con la F. Hostia, que tiene rango la mierda de... se vuelve loco, ¿no? Y no muere. Tampoco tenemos la cantidad de flechas. Sí, abajo, abajo nos dice que tenemos 46. Hostia. Ven para aquí. Ven para aquí, cabrón. Pues muy mal. Vale, esto nos indica que esto se cae, ¿no? Ok. You can learn new spells by finding and reading spellbooks like this one. Puedes aprender nuevos hechizos leyendo y encontrando y leyendo libros de hechizos como este. Vale. Y ahora bien. Supongo que tenemos que... read. Tenemos que leer. Oh. Vale, vale, vale. ¿Y cómo tiramos? ¿Hola? ¿Dónde va, loco? ¡Hosti! Vale, se va quemando, lo veis, ¿no? Muy loco. ¡Hostia! ¿Y esto que no gasta nada? Ah, vale, que tenemos un contador. Es como la flecha, podemos tirarla. Voy a sacar el puntero porque está ahí molestando, ¿no? What? Poción de regeneración nos cuesta 22. ¿Qué más hay? Al principio pensé que era un muñeco flotando, es una mano agarrando todo. O cogiendo, como queráis llamarlo. Poción de quickness. Nada, toma por culo. Pero espérate, my friend. ¿Y cómo? Si yo quiero eso, yo quiero escudo y esa cosita. ¿Cómo lo hace? Abre la puerta, tú. Ahí va, vamos juntando gente.
Esto saltó el cabrón. Tampoco me quedan tan cómodos el teclado. Yo lo cambiaría eso, ¿eh? Pues es un juego de mazmorras en pixel art. vale, pero se va, ahora sí se ha habilitado aquí. ¿Podemos hablar con el enano este? A ver que si nos dice algo. Realmente no, hasta ahora no encuentro gran cosa al juego. También es cierto que acabamos de empezar. Y eso tiene toda la pinta que era la introducción, gente. O sea, no, que no. Estaría muy bien que se pudiera jugar con teclado, ¿vale? Molaría que te cagas. Pero bueno. Ahora entiendo, es para llegar ahí arriba. ¿Qué coño hay ahí arriba? Lo veis, ¿no? ¡Ay! ¿Hemos muerto? Se quedó un poco ahí pilladito. Pero bueno, vale, vamos a ver, estamos haciendo esto todavía. Maga. Pero espérate, ¿nos ha sacado todo? Tutorial, pues si acabamos de hacer un tutorial. ¿Qué me estás contando? O sea, es exactamente lo mismo. Amigo, sé que hay daño por caída. Quería probar eso. Vale, pero ya lo hemos hecho esto. No entiendo nada. Qué pelotudo. Está doliendo los dedos de la mano de estar jugando así, ¿eh? Vale, vamos a meterle... Entonces ahora ya tenemos.
sí tengo que liberarlo. ¿Vale? Por lo tanto. Y ahora tiramos. ¡Vuelve! Y ya está. Vamos a comprar este. ¿Por qué? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Se ha vuelto todo loco! ¡Vale, vale! ¿Pero qué hace, loco? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lo hemos cagado! ¡Ah! ¿Te podemos robar todo? ¡Ah! ¡No! ¡Te vamos a robar todo, vieja! ¡Le hemos jodido todo! ¡Por cabrón! Bueno, no, nos ha hecho una buena el cabrón, ¿eh? ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! Esto era regeneración, ¿no? ¿Cuál? Se está regenerando. ¡Ay, vámonos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Es muy bueno! ¡Me ha encantado! Vale, a ver qué me dice aquí. ¡Ah, vale! Está un poquito... Porque esta entrada que al principio es tutorial, después te ponen otra entrada que es el tutorial, que la acabamos de liar, me ha encantado. Pero bueno. A ver, rápido. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho dos veces el tutorial, la segunda la hemos liado, ha sido muy divertido. Es un juego pixelar de mazmorra, no tiene más. Cuando digo mazmorra es de... Podría decir acción-aventura, típico de... De espadazo y eso, Zelda ya nos abrió hace décadas el camino para esto. Estamos hablando de la década de 1980. Y realmente es cookie el juego. Tampoco encuentro la innovación para decir, bueno, me voy a pasar las horas jugando a esto, porque tiene pinta que no es un juego corto, ni mucho menos. La música no tiene más, también hay que pensar que es a Adokuwa. Pero también se puede jugar un poquito más con el tema de la música. La jugabilidad no me gusta, porque hay que hacerlo con teclado, no me detecta el mando. No sé si lo hace con el mando Xbox. No lo voy a sacar, no tengo ganas de sacar la caja y conectar. Y cansa, yo ahora tengo cansada la mano, ¿vale? Vale. Este que está, que se puede pegar. Vale, no se puede hacer nada, ¿no? The light. ¡Oh! Vale, vale. Con el E. Le estoy dando la E. Dice, está alineado con un montón de pequeñas gentes, de pequeñas, bueno, piedras preciosas gentes. Y sin identificar, bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, vale, cuando te lo ¿cómo es? Cuando te lo equipas, te dice lo que te da más una defensa, más una speed. Lightning resist. Vale, vale, vale. No sé qué quiere decir eso, pero bueno. ¿Por qué no hace una mierda? Vale. Supongo que ahora no habrá nada. ¡Oh! 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 No puedo, no puedo. Ah, sí, sí, sí que puedo. ¿Todo esto con una moneda? Tiene huevo la cosa, ¿eh? Vale. Aquí.
Ya tenemos 8 monedas. Ah, vale. Pero no tenemos flechas. O sea, yo me lo voy a equipar, ¿eh? Pero no tenemos flechas. Knockback. De... Vale, de... Ay. Hola. Esto... ¿Y nos da algo? Ah, ahí está la flechita. ¿Y el camino que le pasó? ¡No! ¡Ya! ¡Hostia, qué buena esa! Yo creo que ha habido un error aquí, ¿eh? Pero... Y no me gusta mucho cómo está diseñado el nivel. No sé a vosotros lo que estáis viendo, qué os parece, pero... No, ¿a dónde va, puto loco? Vale. Conseguido la llave de Key, o sea, la llave de un tesoro. No sé, no me gustó el combate porque me encerré ahí para hacer el... A ver si podía buscar un truco o algo y... No sé, no me está dando buenas vibras el juego realmente. Ahí hay algo. O es parte de... No sé, es como que no sé si recomendar o no el juego. Bueno, el escenario sí está hecho para combatir con el bicho ese, pero... Que me ayuda, Marisa, me ayuda. Qué sé. ¡Qué cabrón! Your control can always be confirmed in the position. Ya. 26 de 100, no sé qué quiere decir. Me voy a cagar. No sé qué quiere que haga. Ay, te cuenta el tiempo de jugabilidad. Presta. Y no sé qué más. Estoy un poco flipando, ¿eh? Botón. ¿Y entonces? Hostito. Flipa con el juego este. Supongo que con mando habría que intentar configurar el mando, cosa que no he hecho, y con mando será más fácil. Pero... No sé, me esperaba más del juego, realmente, os voy a ser sincero. Y no sé, como... No se engancha y... No sé, lo voy a dejar aquí aunque llevemos media hora porque no lo estoy disfrutando, no sé si lo he... demostrado con... No sé, no me gusta. Vale, no, de hecho acabaremos aquí y lo desinstalaré porque no puedo recomendar el juego. Realmente no tiene buenas cosas. Quizás es lo que os digo, quizás es este momento, no es para mí para jugar este juego y quizás de aquí a unos meses, unos años, lo pruebo y me encanta y me lo juego todo y me lo disfruto mucho.
Pero no encuentro nada innovador, no encuentro nada que me diga, Fabri, continúa, Fabri, mira por aquí, Fabri, algo que me deslumbre, que me llame, que no lo encuentro. O sea, no. Mi sensación es como que me estoy dejando la mano con el teclado. Mira, vamos a ser justos. Voy a sacar la caja. A ver qué. Y voy a sacar el mando de Xbox. Está la caja, para que la veáis, ¿vale? La caja de mandos. Y aquí abrimos y aquí tengo varios mandos. Mando de Wii, mando del Stadia aquí el Xbox Elite, ¿vale? Y tengo alguno más aquí. Vale, voy a conectar de Xbox. A ver si con este mando se puede. Me ha temblado, ¿vale? Pero no. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, porque he tocado. No, no me funciona, gente. A ver, controls. Ah, sí que este me lo detecta. Vale. Vamos a dar una otra vuelta, a ver, ya que tengo el mando. Pues muchas gracias, back. Vale, saltamos. Bueno, aquí puede ser otra cosa. Pero igual, no sé, me da sensación, vamos a sacar me da sensación de que tampoco va a ser la hostia esto. Ah, vale, bueno, es un roguelike, ¿eh? ¿Veis que me ha cambiado el mapa? Esto se me tiene que dar muy bien. O sea, tiene que ser un juego que diga, coño, qué juegazo, para que. Oh. No puedo pegar para arriba, los roguelike tienen que estar muy bien hechos para que yo les haga el caso que se merecen. Mira, este quiere venir a. Bueno, a ver, a ver. Te lo buscaban, ¿eh? Vale, por eso me marcaba el porcentaje. Esto no se rompe. Vale, ahí está el Che. Vamos a tener que matar al bicharraco. A ver, mucho más fácil con mando, está claro. No me dejo la mano. Pensé que íbamos a poder. A ver si logramos. Quiero que haga eso. Ahí va. Yo quiero que haga eso. Mira, me ha tomado por culo. Quiero que haga eso, pero lo haga aquí. ¿Me entendéis, no? Ay, qué hijo de puta. ¡Ahí, ahí! ¡No ha muerto! Claro, que me estoy quemando.
Vale, aquí hemos mejorado un poquito que este. Ah, pero no me dejaba. Vale. Baby Dragon 2, tócate los huevos. Vale, vamos a probar de nuevo. Probamos otra ronda. Una tercera, la tercera es la vencida, o eso dice. De Smith. Vale. Que no sé qué es lo que hacen. Dame dos de velocidad. Vale. Perfecto para. Que lo deja como un. ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira, lo podemos empujar. Mira, todo muy bueno. Spellbook. Dash. ¿Vamos a tener Dash? Vale. ¡Oh, qué bueno! Creo que... ¡Oh! ¡Lo hemos logrado! ¡Qué crack! ¿Cómo volaría? A ver qué le podemos... ¡Hola! A ver. ¡Hostia! Esto pega 2.5, esto pega 1.8, ¿vale? Vamos a equiparlo. Y aparte tenemos un... ¿cómo se llama? Una ballesta. Y esto tampoco, o sea, te dice, esto no te pertenece a ti, ladrón. Pero bueno, lo quiero usarlo igualmente. No. Míralo. Vale, vamos dejando un paso de fuego que hace daño. Mola, ¿eh? Ah, mira. Esto que nos da. Una bomba. Bomba. Vale. Los pinchos no se pueden romper. Mira, este pero puedo traer ahí. Espera. Pues sí que hace más daño. Ahí tenemos más flechita. Todavía no queremos enfrentarnos a él. Queremos encontrar más cosas. ¡Hostia! A saber lo que es esto. Esto al final no nos lo deja, ¿no? Qué cagada. No, otra vez. Ah, mira, ahí está. Oh. Ah, no sabíamos lo que hacía. Golden Scroll. Ya estamos juntando de todo aquí, ¿eh? Apply to item. No. A este. ¿Y qué le ha dado? Menos. No, ¿qué le ha hecho? ¿Le ha hecho algo? No sé.
Muerto estás. Nos ha dado la llave y a ver qué nos da. ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, esto nos ha dado. Estas botas nos dan más 2. Esto más 2 y un poquito de. Dexterity es agilidad. No, agilidad no. Destreza. Joder. Vale, vamos a equipar esta. Mi pregunta es. No, no me deja equiparlo. ¿Y esto qué da? Pin Tincture. Menos 1 de destreza. Cyan Potion. Vale, esto era para regenerar. Y este no sé qué es. ¿Lo probamos? Vale, venga. ¡Oh! Casi lo acabo. Y nos dejamos. ¡Hombre! Que si lo dejamos ahí. Vale, esto es ropa. No. Menos una Cold Resist. No lo podemos quitar. Vale. Pues nada. Vale, gente, un roguelike de toda la vida, ¿vale? RT. Vale. Esto nos da aquí, así que vamos a darle vitalidad, ¿no? Vitalidad no vendría muy bien. Aquí lo podemos quitar. Y no. No me lo deja equipar. Pues nada. No. ¿O era en la bomba? Ya ni me acuerdo, ¿eh? Va. Y tenemos para leer esto. Second this quick order, yes. Pues nada, gente, un roguelike pixelado, ¿vale? Donde las habilidades son normalitas, no tiene mucho más, habría que investigar. Al ser roguelike, ya cambia un poquito la idea, porque hay que investigar cómo van los tiros. Se puede jugar con mando de Xbox, lo reconoce, el PlayStation no lo reconoce, lo cual es una cagada, si me preguntáis a mí la... Porque a mí... claro, yo tengo mando Elite 1, que es una mierda de mando, ya los adelanto. Me he comprado un mando nuevo de Xbox, que lo estoy esperando a ver si me llega. Vale. Y bueno, con mando cambia la cosa, ¿eh? Hay que decirlo. Pero, también... Ay, no puedo... No me deja, ¿no? Aquí hay algo... ¡Oh! Pero tampoco la parte de jugabilidad, simplemente me mejora un poquito con respecto al teclado. El teclado te deja los dedos. Pero no, sigo sin recomendarlo y ahora ya acabamos el directo y lo voy a desinstalar y no lo voy a seguir jugando. Sinceramente no vale la pena. No puedo recomendar un juego que no, a mí no me satisface. Es peor jugarlo con teclado. Con teclado es un incordio. Vale, gente, lo dejo por aquí. Espero os haya gustado el directo. Para la gente de YouTube, ya sabéis, si os ha gustado el directo, dejad un comentario, dejad, por supuesto, el like. Acordad dejar las campanitas de los recordatorios, ¿vale? Y nos estamos viendo mañana. Mañana haremos, le llamaré una nueva... ¿cómo decirlo? Le llamaremos Viernes de Epic. Ya que los jueves salen los juegos de Epic que nos regalan, los viernes iremos probando los juegos de Epic. De hecho, tendremos otro espacio nuevo, que serán los juegos que nos regala mes a mes Twitch al tener la cuenta Prime, ¿vale? Twitch Prime. Con Amazon Prime. De hecho, ya os recuerdo que una forma de apoyar el canal, si queréis, en Twitch podéis suscribiros con la cuenta Prime, que es gratuito, es decir, no tenéis que poner un peso, un duro, un euro, un dólar más. Simplemente es ir al canal de alumno, de Fabri, y os suscribís. Cuando le dais a suscribir, os suscribís con el Prime, ¿vale? De todas maneras, el único comando que está habilitado ahora es exclamación subprime, que al final le cambiaré ayuda a exclamación ayúdame, por favor.
Y básicamente es entrar ahí y ya ahí os da el botón directo para hacer la suscripción con Prime. Vale, gente. Besazo, muchas gracias por estar en directo. Cuidaros y nos vemos mañana para jugar al Deus Ex Machina, que creo que no lo había dicho. Juego que nos regala hoy jueves y hasta la semana que viene la gente de Epic, ¿vale? Si tenéis cuenta de Epic, ya sabéis. Besazos, un abrazo, cuidaros y buen fin de semana. ¡Chao! Bueno, nos vemos mañana viernes, cabrones. ¡Chao!